Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y estamos aquí para darle seguimiento ahora a la parte 3 de este tutorial de cómo modelar un automóvil en Blender. Si de repente no me escuchan muy decente, que digamos, es que tengo una pequeña gripe, así que las disculpas del caso por cualquier eventualidad, entiéndase cualquier desliz de voz que pueda existir. El día de hoy vamos a terminar de modelar la parte del perfil del automóvil y la parte del frente, esta que vemos acá. Ups, decía esta que vemos acá, que comprende pues, no solo la parte metálica celeste, sino la parte no metálica en negro, ¿verdad? Si nos queda tiempo, además empezamos a modelar la parte de atrás del automóvil. Dicho esto, empezamos. Espero, si han seguido el tutorial paso a paso, no cometan las mismas tonterías que cometí yo la vez anterior y hayan pues logrado corregir el errorcito este del marco de la ventana. Vamos a entonces a seleccionar estos nodos de acá y por supuesto todos los nodos que conforman la puerta. De nuevo, y como se imaginarán, vamos a duplicar, Shift D, Enter, y vamos a mover un poquitito de manera pues que nos quede, si no exactamente, pues por lo menos lo más cerca de la parte metálica celeste, que esta es una sola pieza. Como también se habrán de imaginar, vamos a mezclar o vamos a combinar estas dos nodos de acá. Seleccionamos este, luego el de arriba, Alt M, At Last, para que se combine con el último, y ahí lo tenemos, hermoso y bello. Ahora bien, vamos a seleccionar todo esto con Alt Shift y sobre cualquier parte de esta línea que tenemos ahí, y vamos, por supuesto, y como ustedes sabrán perfectamente, a extrusionar. Solo vamos a extrusionar un poquitito, ya les explico por qué. Hacer E en el eje Y, es decir, EY. Extrusionamos solo un poquitito y vamos a modelar esta parte del guardafango, siendo que nadie me corrigió desde el inicio del tutorial en el nombre. Asumo que el nombre está bien hecho y la cuestión esta de acá se llama guardafango. Que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el guardafango de acá, es decir, vamos a añadir un círculo, Shift A, y vamos a añadir, decíamos, un círculo A, pero antes de añadirlo, perdón, vamos a poner nuestro cursor aquí, digamos al centro. Vamos a buscar el cursor por acá, donde quiera que estés. Aquí. Y entonces, digamos, a esta altura, para comenzar lo vamos a hacer en el lado de frente y luego en el perfil, para que quede exactamente en donde necesitamos que quede. De hecho, vamos a sacarlo un poco, más o menos por aquí. Y ahora sí, Shift, bueno, deseleccionamos antes con la letra A, Shift A, Circle, y vamos a traer nuestro panel con la letra T, y en lugar de 32 vértices, si se recuerdan, en el anterior le pusimos solamente 12. Nos deshacemos de este panel con T de nuevo, vamos a rotar en el eje Y, R, Y, 90 grados, y por supuesto lo vamos a hacer más pequeño, S. Vamos a procurar pues que nos quede lo más apegado a la forma del guardafango, y por supuesto lo vamos a rotar en el eje X, y con la tecla de control hago que se vaya rotando en salto de 5 grados. Le damos Enter y ahí está alineado con esta parte de acá. Vamos ahora a presionar la letra B, escape A para deseleccionar, B para hacer un box select o una selección de caja. Seleccionamos estos últimos 4 nodos de acá, X para borrar estos vértices, y ahí estamos. Perdón, repito, estoy un poco engripado, así que las disculpas del caso. Ahora bien, vamos a hacer que esto llegue a la altura que necesitamos, así que seleccionamos estos 2 nodos o vértices y los hacemos primero este. De hecho, vamos a hacer este un poquito para acá. Y vamos a mover este, por supuesto, para este lado de acá. Nos acercamos un poquito con la rueda del ratón. Seleccionamos acá, luego acá. Y como ustedes se imaginarán, Alt M at last. Quizá un poquito para acá y un poquitito hacia acá. Muy bien. Después nos preocupamos de darle la cantidad de caras que sean necesarias. No sé si se los dije en los anteriores tutoriales, pero idealmente vamos siempre a modelar con polígonos de 4 lados. No necesariamente cuadrados, pueden ser cuadrados o rectángulos, romboides, trapezoides, etcétera, pero siempre con 4 lados. Porque eso es mucho más fácil de manejar a la hora de, por ejemplo, hacer una animación o de darle otro tipo de dinamismo a las figuras. Ahora vamos a este de acá, subimos sobre el eje Z y, por supuesto, pues vamos a seleccionar estos 2 y los vamos a pegar a nuestra fotografía. Ahí está, esto es más o menos como que lo más cercano que lo vamos a hacer llegar. Ahora bien, vamos a empezar a unir. Casi que vamos a hacer algo. Vamos a seleccionar estos 2. Vamos a ver, vamos a... Si se dan cuenta, acá acabo de ingresar un nodito con control R, por cierto, en caso de... Sé que no lo vieron, así que perdón. Ingresé un nodo con control R simplemente para hacer esto. Vamos a unir este con este, Alt M at last, y ahí pues ya nos ahorramos el hecho de tener que hacer más caras, ¿no? Siendo que la pieza separada es la puerta, también necesitamos, por supuesto, unir estos 2 noditos a esta parte de abajo. Así que, por supuesto, vamos a hacer vamos a alejarnos un poco. Ups. Vamos a alejarnos un poquito y vamos a hacer un control R. Vamos a ponerlo aquí, de nuevo control R, y vamos a ponerlo ahí. Nos acercamos de nuevo. Y quizá vamos a poner este un poquito para acá. Si necesitan mover estos cortes, ahora hacemos control E y vamos hasta abajo, acá donde dice Edge Slide, y ya podemos moverlo a nuestro antojo. En lugar de combinar, simplemente vamos a seleccionar estos 4 y vamos a presionar la letra F para hacer una cara. Hermoso. Vamos a añadir otro nodo por acá. Vamos a seleccionar acá y acá. Ahora control R, hacemos clic y aquí tienen ustedes un maravilloso nodo. ¿Para qué? Pues sencillo, vamos a hacer acá. Necesitamos hacer una cara, de hecho vamos a agregar otro más. Control R aquí, ahí está nuestro nodo. Control E, Edge Slide. Perdón, ojo que el Edge Slide, antes de que se pregunten por qué no pude, es porque es una sola línea, es decir, no es una cara, es una sola línea, no hay caras ahí. Seleccionamos ahora sí estos cuatro, letra F, podemos darnos también el lujo de seleccionar aquí y, perdón, no puedo acá porque tengo seleccionados estos dos, tengo que hacerlo acá, F. Vamos a insertar un corte acá, control R, lo posiciono donde deseo, letra F. Ven cómo todo va cayendo en su lugar, ¿no? Perdón. Vamos de nuevo a insertar otro nodo acá, este de acá, para que podamos de una manera un poco más sencilla seleccionar estos cuatro, letra F, y ahí tenemos una cara más. Vamos a hacer lo mismo por acá, solo que déjenme ver. Sí, correcto, hoy sí vamos bien, hoy tuve la decencia de ver las cosas antes de empezar a componer errores al final. Control R, ups, perdón, no era control R, era control E, Edge Slide. Vamos a bajar este un poquitito nada más para trabajar acá una cara más. Y ahora yo creo que ya podemos empezar. Sí, ya podemos empezar a extrusionar. Digamos estas dos, las voy a extrusionar, por supuesto, hacia arriba, es decir, sobre el eje Z. Vamos a ver, podría, sí podría, control R, voy a insertar acá, y luego bajo, lo más que pueda, seleccionamos estas cuatro caras, y hacemos, estas cuatro nodos, perdón, y hacemos una cara. Control R, la dejamos ahí, porque si se dan cuenta pues está prácticamente a la altura. Veamos F, veamos qué tal queda esto. Ahí bien, al menos podemos decir que aprendemos de nuestros errores. No todos podemos, todos pueden decir lo mismo. Vamos a hacer esto un poco para acá. Vamos a deseleccionar estos dos nodos y los vamos a poner donde deben ir, que es aproximadamente ahí. Y este también, si se dan cuenta, este de acá necesita un empujoncito ahí. Y acá pues ya vamos dándole forma al guardafango, ¿no? Porque la mayoría de guardafangos, por no decir todos, tienen un pequeño saliente. Regresamos a la vista de perfil con 3 de nuestro teclado numérico, y ahora podemos aquí hacer una cara. Vamos a ver cómo se ve, es correcto, sí, podemos decir que hemos hecho lo que se debía hacer. Vamos a extrusionar sobre el eje Y para que quede por supuesto a la misma altura. Sabemos que aquí vamos a tener que hacer un pequeño trabajo de hacer llegar el típico trabajo de mecánico, no sé si solo salvadoreño, de pegar un martillazo y decir ya sirve. Muy bien, vamos a dejar hacer esto un poco para acá sobre el eje, vamos a trabajar sobre el eje Y. De nuevo este hacia adelante y este un poquito hacia adelante también. Vamos a insertar un corte exactamente ahí para que podamos darle un poco más de forma. Muy bien. Estos 3. Casi antes vamos a hacer un corte más aquí, control R, vamos a insertar un corte aproximadamente a la altura del farol, digamos, o de la vía, se llama farol también. Vamos a extrusionar un poquitito nada más sobre el eje Y, es decir, EY, solo un poco, porque luego por supuesto vamos a empezar a modelar la parte de atrás. Así que vamos a ir extrusionando después para irle dando la forma, para que vaya haciendo la curvatura hacia atrás. De nuevo vamos a hacer lo mismo acá, control R, un nodo más, bueno, un corte más, y ahora vamos a separar, porque este es un material diferente. Quizá vamos a hacerlo un poquito más para abajo para que quede un poco más exacto. Shift D, Enter, vamos a mover un poco hacia abajo, es decir, sobre el eje Z, y vamos a extrusionar ahí, y extrusionamos, no, momento, aquí vamos a subir un poco, nos vamos a acercar. Si se preguntan cómo estoy moviendo, digamos, sobre el eje Y la imagen, esto que hago acá es simplemente la rueda del ratón y la tecla Shift, por si estaban preguntándose cómo lo hago o cómo se hace. De nuevo, este está seleccionado, seleccionamos este, Alt M, At Last, para que ahora nos quede pues una sola pieza, una sola cara. Vamos a hacer de nuevo, de hecho voy a extrusionar solamente estos de acá, vamos a extrusionar por ahí, solo déjenme ver si lo hice correctamente, y de hecho no lo hice correctamente, así que en lugar de ir hacia afuera lo hice hacia adentro, ahora sí. Y ahora extrusionamos sobre el eje Z, EZ. Ahora vamos a... Aquí tenemos, si se dan cuenta, la posibilidad de crear una cara. Y vamos a hacer... Es más, primero estos dos vamos a hacerlos llegar hasta la parte de abajo. Luego este solo y abandonado. Ahí, para que llegue pues prácticamente hasta el final del material este oscuro. Como se imaginarán, pues vamos a insertar entre este y este nodo un nodo adicional, control R, está aquí, lo vamos a subir un poquitito, otro poquitito, y lo vamos a poner ahí. ¿Por qué no lo unimos? Porque, si se recuerdan, les dije, vamos a intentar en la medida de lo posible trabajar con 4 caras. F. Ahí tenemos una cara más. Y ahora vamos a hacer de nuevo una separación. Shift D, Enter. Movemos un poquito hacia abajo. Y de hecho ahora vamos a mover un poquitito sobre el eje Y, solo un poquitito, 3, quizá un poco más, ahí, 3 decíamos, y ahora vamos a extrusionar, E, Z, por supuesto que vamos a hacer un buen trabajo de enderezado, aunque no necesariamente de pintura, la pintura viene después, claro. Ahora déjenme ver, Alt Shift, clic derecho para seleccionar lo que nos queda afuera, y vamos a ver, vamos a mover estos un poco para que no nos quiten la vista. Ajá, ahí estamos muy bien. Vamos a bajar este un poco nada más, más o menos por ahí. Vamos a insertar un nodo exactamente en medio de estos dos. Control R, ups, decía en medio de estos dos. Control R, digamos, ahí lo tenemos. Vamos a llevarlo hasta la parte de arriba. Y aquí podemos empezar. Saben que vamos a separar este de acá. Si se preguntan cómo lo hice, es decir, bueno, regresemos. Tenemos acá una sola pieza. Si se dan cuenta, si yo solo selecciono este nodo de acá y presiono la letra B, la bidental o V, ahí tenemos la separación total. De esta forma, pues ya podemos empezar a trabajar con las caras que necesitemos, y en nuestro caso particular ya las tenemos acá, aquí, letra F, y ahora no nos queda más pues que, como se imaginarán, extrusionar sobre el eje Z. Digo, yo sé que ustedes se lo imaginan porque su imaginación va mucho más allá que la mía. Me parece, ups, sí, ahí estamos bien. Y ahora de nuevo vamos a trabajar con 1, 2, 3, 4. Pero podemos incluso deshacernos de este X, borramos el vértice. Vamos a mover este un poquitito para acá, seleccionamos estos 4 y añadimos una cara. Ahí estamos, tenemos ahora nuestro material de color negro añadido. Nos falta, por supuesto, esta parte de acá. Yo sé que ustedes saben que lo que sigue es extrusionar. Ponerlo donde debe estar. Seleccionamos todos estos y vamos a hacer una E y extrusionamos hacia arriba. Como se darán cuenta, acá nos está diciendo que tenemos que empujar un poco sobre el eje Y para que quede al nivel que debe quedar. Y aquí lo único que nos resta pues es obviamente control R, insertar cortes a donde deben estar para, ups, ahí, 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 perdón. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Por supuesto, ustedes lo saben. F, F de nuevo, y así sucesivamente hasta completar pues el número respectivo de caras. De nuevo es justo y necesario hacer un pequeño trabajo de enderezado. Vamos a seleccionarlo, ups, vamos a seleccionar todos estos y lo vamos a presionar un poco sobre el eje Y. ¡Hey! Siempre hay un rebelde. Ahí vamos. Simplemente estamos haciendo que llegue nuestro modelado hasta donde la figura del automóvil nos lo dice, ¿no? Hasta donde dice la fotografía que debe de llegar. Ahora vamos a empezar a insertar con cortes en la parte de arriba para poder hacer las caras respectivas. Ahí, por ejemplo, acá. Si han seguido pues todos estos tutoriales, es decir, la primera y segunda parte, se darán cuenta que en realidad realidad es un trabajo mucho más de paciencia que de técnica, sobre todo porque estamos utilizando una serie de pasos bastante repetitivos. Simplemente estamos utilizando edge loops, es decir, control R, estamos utilizando la letra F para hacer caras. Y pues no es un no requiere de demasiados atajos, lo que hemos visto de repente nada más para el edge, para deslizar los cortes con el control E, pero en general pues es bastante poco lo que hemos hecho como de trabajo técnico, trabajo de memoria, de ir presionando botones y etcétera. Vamos a quitar esto de aquí y ahora vamos a perfilar el farol respectivo. Vamos a añadir, como se imaginarán, vamos a deseleccionarlo todo, vamos a poner el cursor al centro, Shift C, y vamos a empezar a perfilar esta parte de la luz. Vamos a añadir Shift A, un círculo. Tonto de mí. Ya que vamos a añadir el círculo, pues lo vamos a hacer acá y luego que quede más o menos al centro. Ahí. Ahora sí, Shift A, círculo, de nuevo letra T. Ahora en lugar de 12 vértices solo démosle 8 vértices. Letra T de nuevo, vamos a rotar sobre el eje X 90 grados y por supuesto lo vamos a escalar para que pues vaya perfilando la figura. Si se dan cuenta, pues aquí vamos a hacer un hermoso trabajo de deformación, simplemente pues porque lo que necesitamos es que vaya perfilando o vaya dibujando pues la figura del farol. Esto lo vamos a alar hacia la parte de arriba, igual que este y este un poco, de donde podemos deducir por supuesto que esto lo vamos a hacer un poco hacia arriba. No hay que preocuparse por esta parte de acá de momento porque lo vamos a corregir con una serie de edge loops o de cortes. Simplemente quiero que la parte del farol quede lo mejor dibujada posible. Por supuesto que esto le podemos dar mucho mejor forma después, pero bien, es bueno preocuparse de los detalles para luego no estar con, como decían las abuelitas, para luego vienen los ayes. Así que para evitar los ayes respectivos vamos a hacer esto. Ahora lo único que vamos a hacer acá, vamos a empezar de hecho a perfilar esta parte de acá. Para ello vamos a insertar un control Z. De hecho lo tenemos que hacer acá, es acá. Por aquí. Y ahora control R, más o menos por ahí. ¿Qué voy a hacer en estos momentos? E, Z, Z dije, y este pues simplemente lo vamos a hacer un poquitito hacia abajo y hacia acá. Bueno, dejémoslo esto de momento por acá y empecemos a formar las respectivas caras acá. A ver, Houston, tenemos un problema. No, no lo tenemos. Aquí y aquí. Ahora sí, tal vez. ¿Por qué está insertando caras adicionales? si se dan cuenta, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, está tratando de compensar la distancia que existe entre esta parte de acá y donde realmente hemos perfilado la parte del farol. Así que Alt Shift, seleccionamos todo el farol y lo hacemos hacia adelante. Ups. A para deseleccionar, Alt Shift, y hacemos esto hacia adelante. Por supuesto lo vamos a rotar sobre el eje X. Ahora bien, esta parte de acá deselecciono, B, y junto con esta parte de acá y esta parte de acá lo vamos a hacer un poco hacia atrás. Ahora A, B, toda esta parte la hacemos hacia atrás también. Esta cara que está acá la presionamos para que quede, pues, por supuesto, todo a nivel. Y ahora sí, no debería de darnos ese feo problema. Ahí. Muy bien, ahora sí podemos continuar. Ahora, si se dan cuenta, la distancia de las caras, pues, como que de repente es un poco fuera de proporción. Así que veamos algo. Ajá. Lo que podemos hacer acá es simple y sencillamente seleccionar estos dos y subirlos un poquitito sobre el eje Z, solo un poco, ahí. Y ahora seguimos buscando caras que perfilar. Control R. Ahí está bien. Ahí tenemos una cara más. Y saben que, si se dan cuenta, acá hemos cometido un pequeño error que no es nada del otro mundo, pero que debemos de empezar a corregir desde este momento. Vamos a hacer esto un poco hacia atrás y saben que incluso creo que nos podríamos deshacer de esta parte de acá. Sí. Y de esta forma pues ya podemos perfilar una nueva cara. Vamos a seleccionar este y este. Control R. Insertamos un nodo. Lo vamos a mover. Lo vamos a subir. De nuevo persiguiendo el mejor dibujado de nuestro objeto. Y ahora esta parte de acá, bueno, esta parte de acá es la vía, como verán acá, ¿verdad? Así que vamos a dejarla ahí de momento, simple y sencillamente porque es un color diferente, nada más. Así que toda esta parte de acá la vamos a dibujar un poquitito después. Lo último que vamos a hacer en esta parte del tutorial, porque empieza esto a parecerse a catedral, es decir, nunca termina de hacerse. Creo que lo dije, ¿verdad? Perdón. Vamos a extrusionar solamente este nodo. Ups. Bien, si el siguiente tutorial no lo escuchan es por ese comentario fuera de lugar, pero no lo podía evitar. Seleccionamos F para crear una cara y vamos a ver, necesitamos crear una cara adicional. Vamos a insertar acá un corte, de hecho ahí vamos a extrusionar solamente ese nodito. Vamos a empujar un poquitito hacia acá y vamos a finalizar con esa cara de ahí. Quizá vamos a insertar un corte más acá, simple y sencillamente porque quiero empezar ya a perfilar acá. Y por supuesto este lo vamos a traer hacia acá y vamos a ver, quizá vamos a, si vamos a extrusionar Z, vamos a subir, luego vamos vamos a deslizar sobre el eje Y. Y este por supuesto lo vamos a poner esto por acá. Y esto un poco más para acá, para que todos queden pues libres de... para que no se traslapen unos con otros. Aquí tenemos un pequeñísimo problema. Subir esto solo un poco. Vamos a extrusionar sobre el eje Z. Y ahora, problema solucionado. Solamente nos resta para este tutorial empezar a hacer esta parte de acá. Shift D. Mover un poquito. No, de hecho no lo vamos a mover, vamos a escalarlo. S. Y ahora extrusionamos. Digamos que lo vamos a dejar ahí. Y por supuesto vamos a empujar sobre el eje Y para que no nos deforme demasiado nuestro modelo. Vamos a, por supuesto que tenemos que subir este nodo y lo vamos a deslizar sobre el eje X. Vamos a deslizar sobre el eje Z. Vamos a hacer que casi se muestren su amor dándose un beso, pero casi nada más. Lo dejamos ahí. Y este sí vamos a moverlo un poco hacia acá, sobre el eje X también. Este lo vamos a empujar. Y este, por supuesto, lo vamos a empujar más todavía. Ahora, si le damos la vueltecita, vemos que de hecho podríamos seleccionar esta parte de acá abajo y sacarlo un poco, es decir, trabajar sobre el eje Y para que se vaya apareciendo pues un poco más el modelo. Solamente este vamos a sacarlo ahí. Ahora este y ahí lo tenemos. Bien, desafortunadamente creo que vamos a tener que quedarnos hasta acá para no hacer esto como que demasiado largo. Ven que ya va tomando forma, una mucho mejor forma de la que tenía en el tutorial anterior. Quizá vamos a empezar, vamos a hacer algo más. Vamos a extrusionar a este muchachón hacia acá. Vamos a formar una cara con estos cuatro y vamos a, quizá, sí, yo creo que vamos a terminar esto mejor para no dejar los espacios sin terminar. Vamos a terminar de unir las caras de nuestro querido farol, solo para pues que quede algo un poco más uniforme. F aquí. Podemos insertar un corte acá solamente para que pues sirva al propósito de tener una sola cara. Nos damos cuenta que de hecho este farol, esta parte del farol quiero decir, está demasiado alta, así que simplemente lo empezamos a bajar todo sobre el eje Z. Mucho mejor. Vamos ahora, tenemos aquí y aquí. Tengo un mensaje, la posibilidad de hacer una cara, al igual que aquí con estos cuatro vértices que tenemos ahí. Podemos ahora también, vamos a ver, Ah, momento. Creo que ahí estamos. Hoy sí. Vamos a mover este un poco hacia acá. Y vean qué maravilloso. Qué feliz coincidencia, tenemos 4 nodos ahí. Uno de nuevo. Ahora sí, tenemos modelada casi toda la parte del frente. Nos va quedando esta parte de acá. Y las partes no metálicas, tenía yo la impresión de que íbamos a tener el tiempo suficiente para hacerlo, pero lamentablemente no. Esto lo hago, como lo he dicho desde el primer tutorial, pues con el objetivo de mantenernos sanos mentalmente hablando y evitar pues que las neuronas exploten. Las suyas sé perfectamente que no es así, pero las mías están tan maltratadas por el paso del tiempo y de la vida que pues como que de repente sí es factible que me dé una apoplejía, ¿no? Así que vamos a quedarnos acá. Simplemente he estado haciendo un par de ajustes, nada del otro mundo, nada que ustedes no puedan intuir a cómo se va a hacer. Nos quedamos acá, repito, muchísimas gracias. Yo soy Alberto Chávez, nos vemos, espero, si no muero de la gripe, la próxima semana. Gracias por ver, cuídense.